Hola a todos, ¿qué tal? Nacho es aquí. WWE Clash of Champions es, bueno, el último evento que me estoy viendo y la maldición mensual, ¿no? Todos los meses WWE tiene que hacer un evento y pues toca este. En fin, Clash of Champions no es un evento en el cual, pues, no sé si tiene mucho que ver ya con Night of Champions, donde se supone que todos los títulos están en juego. Y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal sale este evento. Sinceramente, yo no tenía demasiado interés, no tenía mucho interés en verlo. Pero bueno, la verdad es que el combate aquí que hay de parejas me resultaba atractivo. El regreso de Sasha Banks, sobre todo Kofi Kingston con Randy Orton, son de los pocos que me interesan. Así que bueno, aquí empezamos. Primer combate de la noche. Los campeones de parejas de Raw, Braun Strowman y Seth Rollins, defienden ante Dolph Ziggler y Robert Roode. Y bueno, te puedes imaginar que iban a perder. O sea, iban a perder y se veía más claro que el agua. Es un poco, a ver, el buqueo clásico que hay de estas cosas, ¿no? Cuando un luchador tiene el título mundial y gana el título de parejas con su rival, pues lo más normal es que lo gane, venga, y lo pierda en un par de semanas, ¿no? Ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, de John Cena con Batista, con Shawn Michaels, los cuales pues son reinados muy de transición que no llevan a ningún sitio. Me hace gracia, ¿no? Braun Strowman, porque, joder, es un tío que lleva mucho tiempo en la empresa, que ha estado super over, y lo que gana es raro, o sea, gana un Royal Rumble con un título, pero no es un Royal Rumble de verdad. Un título de parejas con un niño. Un título de parejas con, bueno, Seth Rollins, el André Memorial, un Money in the Bank que apenas tuvo, no sé. O sea, tiene unos logros raros, tiene unos logros que son raretes. En fin, luego tenemos también a Seth Rollins, ¿no? Que bueno, pues que es el doble campeón, es tres veces doble campeón. Y bueno, yo me imaginaba que Ziggler y Roode iban a ganar porque esto es así, ¿no? Es así. Pero bueno, el combate ha estado normalete, ¿no? Ha estado normal, donde, bueno, pues nada más empezar, Braun Strowman ha barrido la casa con Ziggler, me ha encantado el selling de Ziggler. Y luego, pues ha estado luchando Rollins, al cual ha sido el que han apalizado, ¿no? Robert Roode ha sido el que está más fresco de los dos, ha recibido menos castigo. Y bueno, luego entra Braun Strowman, que ha empezado a barrer la casa, luego entra de no ser Rollins, que ha empezado a dominar, hasta que han logrado sacarse encima a Strowman, ¿no? Strowman se ha caído por encima de la tercera cuerda. Y entonces, pues, esto ha permitido que Roode aplicara su Glorious DDT a Seth Rollins. Sinceramente, me da pena porque este combate yo lo veía muy interesante. Lo veía muy mental, ¿no? Porque, vamos a ver, tenemos a estos dos luchadores, ¿no? Tenemos a Strowman y Rollins que se van a enfrentar esta misma noche. Con lo cual, ¿cuál es la idea de que los dos peleen? Es decir, ¿qué motivación hay detrás de esto? El de Roode y Ziggler es obvio, ¿no? Quieren ganar los títulos, quieren derrotarles. Pero imaginaros, ¿no? O sea, yo me imaginaba que a lo mejor Braun Strowman iba a traicionar a Seth Rollins. Es decir, mira, es que yo sé que si te dejo ahí, voy a permitir, oye, te van a hacer más daño y a lo mejor me lo pone más fácil para mi combate. O por ejemplo, Seth Rollins, ¿por qué ha intentado entrar tanto, estar tanto tiempo? No sé, decir, joder, cuanto más tiempo estoy yo aquí, puedo perder el título, mejor voy. O sea, me ha dado rabia porque es que yo pensaba que ibas a tirar más por eso, ¿no? Por más tensión entre el equipo de los buenos. Porque así, claro, decir, Strowman, si yo dejo a Rollins dentro que le apalicen, lo va a tener más fácil Rollins. Voy a intentar hacer lo menos posible para así no cansarme. Y sin embargo, no lo he visto. Ha sido un combate reguleque. Siguiente combate de la noche. Bayley defiende el campeonato de SmackDown ante Charlotte Flair. Y bueno, un combate que ha sido más de historia. Ha sido más de una historia, ¿no? Bayley tiene ahora mismo pues un giro, ¿no?, en su personaje que ha sido bastante interesante. Sasha Banks ha hecho el regreso a la empresa y entonces estaba enfrentándose a Becky Lynch. ¿Qué lo que pasa? Pues que cuando estaba golpeando, Bayley ha cogido la silla, placa, ha empezado a pegar a Lynch, pla, pla, pla. Ella dice, claro, ella dice, mira, yo soy el modelo a seguir, I am the role model, ¿no?, el role model. Entonces yo quiero demostrar a la gente a lo largo del mundo que Sasha Banks sigue siendo mi mejor amiga y que pese a las circunstancias voy a apoyarla. Lo cual, pues mira, tiene su lógica dentro de su cabeza. Entonces, bueno, pues dice que, bueno, se parece como que está aquí haciendo un tour heel, no lo sé, pero es que es curioso, ¿no?, cómo su personaje ha evolucionado, que pasó a ser más serio y ahora pues ya está haciendo cosas como triquiñuelas. La cosa es, bueno, que aquí se enfrenta a Charlotte, la cual viene bastante fuerte. Hace tiempo que no está en la órbita titular, lo cual agradezco. Y también, bueno, pues acaba de derrotar a Trish Stratus. Sí, es lo que, a ver, el combate la ha encumbrado más de lo que estaba, pero la verdad es que fijaos que lo noto un poco fresco, ¿no? Porque es que ya hacía tiempo que no la veía. La verdad es que sigue siendo, creo que, de las mejores que hay en la empresa. El combate, bueno, ha sido interesante porque nada más empezar, Charlotte le ha aplicado un Big Boot que ha salido por poco. Bayley ha intentado huir, pero Charlotte la estaba persiguiendo todo el rato. La ha estado pegándola, le ha aplicado incluso un segundo Big Boot.
pero claro, no puede ganar, no es suficiente para ganar. Bayley sale como puede y lo que hace es, cuando está en el esquinero en la parte de abajo, desata la protección y paca, lanza a Charlotte contra él para cubrirla y así retener el título y salir corriendo como alma que lleva el diablo. A ver, ha sido muy corto, lo cual es entendido porque si esto dura 3 horas y media van a tener que hacer combates cortos. Y más que nada ha sido de historia, ¿no? Ha sido como Bayley va evolucionando y ahora ya está usando triquiñuela, lo cual no está mal. Ya decían los comentaristas, joder, Ric Flair estaría orgulloso de esta triquiñuela. Y sobre todo, bueno, que hemos visto anteriormente cómo Charlotte es derrotada cuando, no me acuerdo qué le hicieron, ¿no? Que se golpeó la cabeza con el esquinero desprotegido y también perdió. O sea, debe ser como los escalones metálicos a Lesnar, la kriptonita de Charlotte, así que ya saben. Pero bueno, ahí está, es que ha sido corto y de historia. Siguiente combate, Revival se enfrenta a New Day por los campeonatos de pareja de SmackDown. Un combate que, sinceramente, normalito, ha estado normalito. Me da rabia porque juega aquí, Revival ha estado muy bien. Revival, yo digo que son muy buenos usando estas tácticas heels, estas triquiñuelas, las trampitas. Y bueno, pues nada, ha empezado con Big E, que ha estado muy potente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al principio parecía que estaban dominando los buenos, pero en un momento han tirado fuera a Xavier Woods, han empezado a dominar demasiado a Big E. Y Bush ha estado KO casi todo el rato, no ha podido hacer mucho. Cuando ya ha subido, ha estado haciendo ahí el hot tag, ha empezado a golpear a todos, pero rápidamente Revival ha vuelto a dominar y bueno, se han quitado a Big E de encima cuando le ha aplicado el finisher fuera del ring, ¿no? Le ha aplicado el finisher fuera del ring y a Xavier Bush ya le duele la rodilla, ¿no? Le duele mucho la rodilla y ni en eso se han estado centrando. Finalmente, mira que lo he intentado pegar, ¡ay, papá, va, venga, yo puedo! Pero no, ha caído, le han aplicado el Shatter Machine y luego le han aplicado, dice Wilder, dice, no, no os la cuenta, la rodilla. Entonces le ha quitado la protección, le ha roto los pantalones, le ha aplicado el, creo que un India's Deathlock, ¿no? Entonces pues finalmente así es como Xavier Woods se ha rendido y Revival gana los títulos. Me gusta, ¿no? Porque joder, parece que Revival está ahí, ¿no? Que le están mimando un poco ahora que está aliados con Randy Orton y me gusta, o sea, es un equipo que los tres encajan bien. Me gusta el logo que tienen, ¿no? Los dos perros y la serpiente. Ostras, ¿os acordáis cuando The American Wolves llegaron a NXT y les llamaron The American Pitbull? O sea, que en ese momento dijeron, no les contratamos porque tenemos mucho de vuestro estilo, así que no los contratamos. Ahora, impensable eso. Pero bueno, la cosa es que me parece que funcionan los tres. A mí lo que sí me gustaría es que ya finalmente los títulos de parejas se entran en eso, en parejas establecidas. Porque lo de Raw, sinceramente, a mí no me parece. Que lo ganen Ryder y Hawkins, que son lo peor de la división. Que lo ganen Rollins y Strowman, Ziggler y Rude, pues no me parece. Yo quiero parejas establecidas, así es como se da prestigio a un campeonato. O sea, pueden hacerlo. Simplemente tienen que mantener rivalidades de parejas y que den buenos combates durante varios meses. Y mira qué tienen, o sea, lo han demostrado con New Day. Los Usos han demostrado que pueden llevar una rivalidad de estas características. Y tienen a Outlaw of Pain, tienen a Viking Raiders, tienen a Revival. O sea, yo creo que si mantienen rivalidades así, y sobre todo que mantenga los títulos mucho, yo creo que pueden mantener un buen nivel y pueden revivir mucho las divisiones. Siguiente combate por el campeonato femenino de parejas. Fire and Desire se enfrentan a las campeonas Alexa Bliss y Nikki Cross. Un combate que ha estado normalito, es un poco la tónica del evento, ¿no? Que es que sea normalito. De hecho, me voy a fijar más en cosas de fuera del combate. Lo primero, me ha gustado mucho cómo entró Alexa Bliss con este maquillaje de labios negros y los ojos también muy negros. Porque, joder, tú la ves y dices, pues que tiene cara de mala, o sea, tiene cara de mala. Y bueno, cuando le ha dicho, a ver, R-Truth está aquí, cualquiera que quiera ganar el campeonato, que venga, y han venido todos. Eso me ha dado rabia que durante el combate entraran para hacer este momento que no aporta nada, como mucho la idea, ¿no? A Alexa Bliss le ha salido mal y ha jugado en su contra, pero no. Alexa Bliss ha intentado ganar el título y no ha conseguido, pero vamos, se ha esfumado. Luego las canciones de entrada, ¿no? Las canciones de entrada, fijaos que yo, la de Nikki Cross ya no me pega tanto con ella, ¿no? Porque, o sea, cuando estaba en NXT era una loca, pero loca pura y dura, ¿no? O sea, era la locura, ¿no? Y entonces, claro, tener tan estridente está bien. Pero ahora que es una locura más dulcificada, digamos, más para todos los públicos, ya no me pega una canción tan agresiva, ¿no? Y luego, bueno, luego está la de Fire and Desire, que sinceramente es que no. Preferiría que tú encontraran a lo mejor un tono juntos las dos, ¿no? En plan, como la entrada es Fire y todo en tonos naranjas. Desire en tonos violetas, creo que era. Morados, más bien, tirando a morado. Morado oscuro. Pues no encaja, ¿sabes? No encaja. Y esa canción tan. Para Mandy Rose está bien, pero para Sonya Deville no sé. Yo soy más fan de que las dos encuentren
una Titantron juntas, una canción juntas. El combate, a ver, no ha estado mal. De hecho, ya sabéis que a mí me gusta mucho Mandy Rose porque veo que es una chica que se esfuerza mucho en mejorar, que se esfuerza en... lo intenta y mejora, va poco a poco, va haciendo cosas más arriesgadas. No sé, a mí me gusta porque veo que le mete ganas. La idea del combate ha sido que Alexa Bliss arregle una paliza tremenda y todo el rato está dependiendo de Cross. Cross es la que está haciendo el trabajo sucio y finalmente, pues así ha sido, ¿no? Finalmente, Alexa Bliss es la que ha estado casi todo el rato en el suelo. En un momento dado, Cross, cuando entraba, pega a Sonya y ya se ha caído. Y a esquivar el rodillazo de Mandy, paga, le aplica el finisher y retiene los campeonatos. Sinceramente me parece correcto, ¿no? Porque los títulos de parejas están muy desaparecidos después de su reino con Iconics. Pero claro, yo creo que a pesar de que es bueno que haya varias campeonas, de momento necesita estabilidad y aparecer. Y mira, yo creo que a los creativos les gusta Alexa Bliss. Gracias a esto aparece y le dan juego a los títulos. Y Fire and Desire, me gustaría que lo ganaran, pero ya más adelante. Así que eso, está bien. Pensándolo así, ¿os dais cuenta que el ataque de Alexa Bliss, ¿no? Insult to injury, ¿no? Si buscamos una traducción al español, ¿no? Puesto que insult to injury es cuando alguien... sería como meter el dedo en la llaga o echarle sal a la herida. O sea, sería la traducción más cercana que encuentro, ¿no? Siguiente combate, The Miz se enfrenta a Shinsuke Nakamura por el campeonato intercontinental y bueno, pues una defensa olvidable. A ver, hablemos de todo un poco, ¿no? La cosa es que Nakamura es, vamos, el hombre invisible, gana un título y desaparece. O sea, no recuerdo yo nada de sus reinados como campeón de Estados Unidos. El campeonato intercontinental me había olvidado hasta que lo tenía. ¿Qué pasa? O sea, es que, que este tío ha ganado un Rumble. O sea, que ha ganado un Rumble. ¿Y por qué le tratan así de mal? Es que le da el título y desaparece. La cosa es que empieza a hacer pareja con Sami Zayn. Y me gusta, ¿no? O sea, puede tener que vaya en algún sitio, ¿no? Puede tener su cosa. Él hace el tema del micrófono, que la verdad es que lo hace muy bien. Y Nakamura se encarga en el ring. El problema es que aquí ha sido un combate floje. El cual, bueno, pues si Miz ganaba, lograba empatar con la mayor cantidad de reinados. ¿Quién? Porque WWE no lo ha dicho. Ha dicho, lograría empatar la mayor cantidad de reinados, pero ¿ha dicho quién tiene el reinado? Aquí no lo ha dicho, aquí no lo ha dicho. Little Bill of the Bubbly. O sea, es un poco como el Royal Rumble. Sí, 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 Shawn Michaels es uno de los dos que lo ganaron y entró en primer lugar. ¿Y el otro? A Little Bill of the Bubbly. En fin, la cosa es que, bueno, me hace gracia, ¿no?, que mencionen esto y no mencionen, vale, sí, está en la competencia, pero bueno. En fin, la cosa es que el combate ha empezado de manera graciosa con Sami, con el micrófono encendido, despistando todo el rato. Y vale, ha sido molesto, pero es que esa es la idea, que fuera molesto. Está todo el rato despistando a Miz, está todo el rato despistándole hasta que le han cortado. Yo estoy diciendo, por favor, que todo el combate no sea así. Y no, ha sido hasta un rato que ya le han cortado el micrófono. Pero el combate era que no ha llegado a pasar, no haya pasado de ahí, simplemente han habido los típicos, venga, movimientos, Nakamura buscando el Kinshasa, finalmente se lo ha aplicado, pero no lo ha conseguido, The Miz le ha aplicado el Skull Crushing Finale, pero Sami ha interferido, y esto ha permitido que, venga, le golpee Kinshasa y al título se lo lleva. Ahí está, ahí está. Siguiente combate de la noche, Sasha Banks hace su retorno y se enfrenta a Becky Lynch por el campeonato femenino de Raw. Y bueno, ha sido un combate que me ha gustado. Creo que de momento ha sido el único que ha pasado el aceptable, ¿no? De hecho, bueno, me hace gracia porque lo he leído por Twitter, no me acuerdo quién, creo que era un periodista o algo. Decía, esta es la nueva estrategia de WWE para buquear a sus luchadores. Es que no hace nada con ellos, de repente amenazan con que se van, están un tiempo desaparecidos y vuelven con una buena historia. Porque Sasha Banks no es la única. La cuestión es que me gusta, ¿no? Me gusta porque Sasha Banks ha vuelto como heel y creo que aquí ella da más de sí, se siente mucho más cómoda. Y sobre todo, Becky Lynch tiene buenos argumentos. Decía, no, es que te fuiste llorando. Decir, pero tía, cualquiera de nosotras le habría gustado tener las oportunidades que a ti te han dado. Tú eres la chica que ha estado estelarizando Raw, estelarizando pay-per-views, ganando el campeonato. Y sin embargo, ella ha tenido que trabajárselo siempre, ha tenido que trabajárselo mucho. Ella en NXT ya era la niña bonita de todos. Y sin embargo, pues me gusta porque los dos se enfrentan, ¿no? Es posiciones de la vida encontradas. Así que las dos empiezan a enfrentarse y ya intentan ir a por sus momentos de sumisión. Claro, son muy similares y es muy fácil hacer una transición de unos a otros. Ha empezado los dos a centrarse, por supuesto, en la espalda, ¿no? Sasha Banks ha estado peleando muy duramente ahí a la espalda de Becky a los brazos, hasta que en un momento dado han sacado la silla, ¿no? Que ha sido lo importante.
Becky ha intentado golpearla, pero bueno, ha golpeado sin querer al árbitro, lo cual se ha notado mucho clavado en el hombro, o sea, no me ha gustado cómo ha quedado caído. Pero bueno, a partir de aquí, Sasha ya se ha quedado como, oh Dios mío, lo que hay. Pas, ha empezado a golpearla, ha empezado a perseguir por toda la arena, ha bajado, le ha aplicado la llave de sumisión varias veces, ha rendido. Y sin embargo, los árbitros han interferido para decir que efectivamente estaba descalificada. Porque mira, después de esto, después del golpe, tienen que descalificarte. Lo cual no sé. Por un lado, me alegra, ¿no?, que no hayan terminado el combate inmediatamente. Porque es que si no, acá el combate y yo me olvido. O sea, acá el combate y yo no voy a estar viendo cómo se empiezan a pelear por todo el estadio. Pero sí que es raro porque normalmente cuando he visto esta clase de cosas no aparece otro árbitro a decir: ¡Ey! Te descalifico por lo que he visto que has hecho, ¿sabes? No lo hacen, pero bueno, es raro. De todas maneras, yo creo que está bien, han sido mantener mucho el interés del público. En cuanto a la lucha, sí, de calidad ha estado bien. Ha habido interacción entre las dos muy, muy buena. Y me gusta, la verdad. Luego también la parte de que se ha estado persiguiendo me ha gustado. Y mira, pues el final ha sido un poco abrupto, pero me deja ya ganas de ver más entre las dos en Hell in a Cell. Siguiente combate de la noche, Randy Orton se enfrenta a Kofi Kingston por el campeonato de la WWE. Y madre mía, o sea, decepción. A ver, partamos de una cosa, ¿no? En el anterior evento, Randy Orton y Kofi Kingston quedaron empatados cuando les contaron fuera. Y además, Randy Orton metió a la familia de Kofi Kingston de por medio. O sea, esto ya es personal, ya no se mete con sus amigos, ya es con su familia. Y bueno, pues también está la historia en la cual él estuvo boicoteando la carrera de Kofi Kingston y han repetido el spot en el cual Kofi Kingston le aplica el leg drop a través de una mesa. Perfecto, o sea, tenemos una historia bastante buena y sinceramente yo estaba esperando que Randy Orton ganara, porque es que digo, mira, lo de Kofi creo que no está llegando a buen puerto, creo que no está tirando como debería, y Randy Orton me parece bueno como campeón, o sea, es una figura muy potente, así que no eso. La cosa es que, claro, venimos de un combate muy potente. Venimos de un combate entre Lynch y Sasha Banks, que la gente ha estado encima. Y aquí lo que nos prometían que iba a ser una guerra entre los dos, porque fíjate lo personal que es, ¿no? Pues ha sido lento. Ha sido los dos mirándose, tanteándose, puñetazos. Y bueno, el tema a ver es que ha habido pocos movimientos, ha habido pocas florituras. Casi todo se ha centrado en shots, puñetazos, codazos. Y en el fondo me ha gustado, o sea, es un buen estilo, ¿no? Si se hace bien. La cosa es que han estado 20 minutos así, han estado unos 20 minutos y es que sinceramente es que no es un combate para 20 minutos, para 10, pues sí, para 12, 15, sí, habría sido bueno, pero es que ya llega un punto a mitad del combate que yo estaba aburrido porque digo, si es que esto está yendo para abajo, digo, o sea, que estaba bien porque estaba ahí medio metido, digo, bueno, no es la clase de historia que me imaginaba, pero es que llega un punto que es baja, que baja mucho, digo, si es que esto no está yendo a ningún lado. Al final sí, a Randy Orton le aplica el RKO y hace el pin, pero Kofi Kingston está justamente cerca de las cuerdas y aquí vuelven a decir que si esto es suerte, ¿no? Lo que dice Randy Orton, que retienes el título por suerte. Dicen que los comentaristas que no, que simplemente es que a la sabe usar esto, es una táctica buena. Y entonces pues finalmente Kofi Kingston aplica el Roll to Paradise y vence a Randy Orton limpiamente. El combate es que es eso, o sea, ha sido una decepción porque no es la historia que nos contaban y para el estilo que han cogido, que es un estilo muy de puñetazos, una pelea real, ha sido demasiado tiempo. Ha habido muchas partes en las cuales ha sido muy aburrido y muy tedioso verlo. Así que eso. Madre mía. Siguiente combate, Roman Reigns contra Eric Rowan en un combate sin descalificación. Y bueno, me ha sorprendido bastante. Me ha sorprendido bastante por muchas cosas. Lo primero, creo que esta es una de las historias más curiosas y que más redonda le está quedando a la empresa. No quiero decir que sea la mejor, pero sí que tal y como lo están tocando, yo creo que está bien. O sea, es una historia que según te la planteas es muy de pressing catch, es muy de lucha libre, o sea, es muy así. Empiezan a atacar a uno, empieza a investigar, va atacando a la gente en backstage, van diciendo las cosas, o sea, es muy así. También hemos tenido buenas interacciones, por ejemplo, el combate que ha tenido Murphy han sido muy buenos, el de Roman Reigns me gustó. O sea, ha estado muy guay. Y también que no lo han adelantado mucho. O sea, dijeron, ¿por qué no ha luchado en SummerSlam? Pues porque sería avanzar demasiado rápido la historia. Vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo, que va poco a poco. Y sinceramente, lo que yo no me imaginaba es que esta historia acabaría con Eric Rowan atacando a Daniel Bryan. O sea, ha sido sorprendente. Sobre todo porque, a ver, Eric Rowan, lo decían en Solo Wrestling,
es un poco un luchador normalito. Entonces, claro, no es Luke Harper, que ahora hablaré, no es como Luke Harper que se quiere ir a otro sitio y hacer ser el campeón del mundo. O sea, no es, ¿quién te diría yo? No es Dean Ambrose, no es un favorito de internet, ¿sabéis? Entonces, claro, Eric Rowan siempre está en una posición curiosa, extraña, porque yo nunca le he tenido demasiado en cuenta, porque siempre era como el palmero, ¿no? Los que sois de la era 4, era el Bam Neely de la familia, ¿entendéis? El hombre que está ahí, que es fuerte, pero que no tiene talento, y hombre, para rellenar huecos está bien. Teníamos a Bray Wyatt, que era el mejor en promos, tenemos a Luke Harper, que era mucho mejor que en el ring, con lo cual este queda un poco en tierra de nadie. Pero durante los últimos meses, mira, es como decían esos wrestlers, ¿no? Este tío, con lo que le den, está agradecido. Entonces, se ha mostrado que en esto le está metiendo ganas y la historia está bien. De hecho, durante los últimos meses, durante su tag con Daniel Bryan, era un monstruo. Es decir, apenas ha sido derrotado. Y claro, esto no lo percibo yo porque lo que digo, yo le veo como el tío que está para hacer hueco. Pero de todas maneras, la realidad ha estado bien y este combate a mí me ha gustado. Es lo que no ha sido el Orton contra Kingston. Personal, es muy personal. Desde el principio ya se ha notado que se iban a matar. Reigns ni esperaba la campana y ya han empezado a pegarse. Se ha ido que, a ver, en algún punto se me ha hecho un poco largo, pero justamente podían volver a coger mi atención, ¿no? Me sorprende que haya habido tanto dominio por parte de Rowan. Reigns cuando podía, pues tomar el dominio, pero rápidamente era apaleado, así que está bien. Llegamos ya al momento final cuando están peleándose entre el público, que me ha hecho gracia una niña que está ahí saludando a todos. La cosa es que, claro, estoy ahí. Bueno, ya tienen que volver. Reigns está tomando la iniciativa y le va a atacar. Pero justamente le detienen. Y yo le digo, pero Elias, ¿qué pinta Elias? Oh, Harper. Ostras, es Harper. Esto sí que no me lo veía. El tweet que dije de el buque ahora es hacer que alguien quiere irse y volver. Yo pensé que era por Sasha Banks. No, también es por Luke Harper porque, honestamente, yo no me imaginé nunca que Luke Harper iba a volver. Yo ya le veía fuera. Y bueno, pues ha sido una sorpresa buenísima. Jugando mucho con la realidad. Me gusta. En fin, el combate para mí ha estado bien. O sea, me ha gustado. Me ha parecido intenso. Entre los dos he notado que había odio. Y no sé. La sorpresa al final me ha sorprendido. Y que haya vencido Rowan, me ha sorprendido mucho. Y terminamos el evento, Braun Strowman contra Seth Rollins por el Campeonato Universal. Un combate que, sinceramente, ha sido muy la fórmula que usan con Brock Lesnar, ¿no? Braun Strowman ahora mismo es un monstruo, de hecho creo que es el único gran monstruo que tiene la empresa. Y entonces Seth Rollins tiene que ir a por él a tope, tiene que ir con lo mejor de lo mejor. Le empieza a pegar 3 superkicks y, sin embargo, no es suficiente para ganarle. No es suficiente para ganarle porque sale, entonces claro, aquí ya se vuelve loco. Strowman empieza a atacarle, empieza a lanzarle por todos los sitios, empieza a haber intercambios, pero sí es de lo que no es exactamente la fórmula. Es decir, con Lesnar la gente está, vamos, metidísima, la gente está todo el rato pendiente de lo que hace. Aquí es de lo que las veces ha habido más pausas y la gente no está tan metida como debería. Quizás es eso, simplemente que aunque Strowman sea un monstruo, no es Brock Lesnar. Entonces claro, es un combate que ha estado entretenido, sobre todo porque Rollins ha empezado a aplicarle sus productos. Eso sí, por favor que le quiten, o sea, lo que menos me gusta, que le quiten el rollazo ese desde la tercera cuerda, porque es que no me lo creo nunca. Siempre parece, es que vamos, nunca hay contacto. Si me dices que es un contacto que da y que cae, sí, pero es que siempre parece que lo han esquivado. Entonces, bueno, Rollins aplica 3 stomps, no aplica uno, ¡pumba! Y no es suficiente. Aplica otro, ¡pumba! Se vuelve loco. ¿Cómo es posible que siga aquí? El tercero, y sale. O sea, Lesnar cayó con 3 y Strowman los ha aguantado. La cuestión es que al final le aplica el pedigree y un último y ya está. El combate, como digo, ha estado bien. Hemos visto en algunos momentos, como por ejemplo Strowman saltando desde la tercera cuerda, que no entiendo cómo Rollins ha sobrevivido a eso. Pero bueno, en general han querido posicionar, buquear a Strowman de una manera como un monstruo dominante. Pero claro, la cosa es que si le das derrotas, pues no es muy bueno posicionarle. Una derrota se entiende, pero que Strowman siempre en los momentos más importantes caiga, no queda bien. Y bueno, hagamos con una aparición de The Fiend que ha estado muy chulo. ¿Recomiendo el evento? No, o sea, el evento ha sido monótono. O sea, ha durado 3 horas y media, es monótono, combates que son saltables. Es como ver un Raw, donde todos los títulos se han puesto en juego. O sea, es simplemente que la calidad de las luchas ha sido normalita, tirando a baja. Los únicos combates que a mí me han gustado han sido el de Sasha Banks contra Becky Lynch y en cierta manera el Roman Reigns contra Eric Rowan.
pero el resto es que me han parecido normales. El final está bien, ¿no? El main event no ha estado mal, pero simplemente es que no es la calidad que te esperas de un main event. Así que nada, no puedo recomendarlo porque, o sea, así todos los combates mediocres, salvo uno o dos. Así que eso. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que los likes, las suscripciones se animan, ¿vale? Nos vemos. Chao.